Pumas Pumapiteros, bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen, ya estamos en la recta final del reto PumaFit 2020 contra el cáncer de mama. Yo soy Daniel, yo soy Angélica. Yo soy Daniela. Y estamos aquí felices de estar con ustedes en el quinto día ya del reto PumaFit. Esperemos que ya hayan juntado muchos, muchos minutos y estén listos para un día más de cumplir este reto en contra del cáncer de mama. Hola Yola, hola Gualito, hola Lilita, ¿cómo estás? Acuérdense que es muy importante quienes ya empezaron a subir sus evidencias que pongan correctamente el hashtag Reto PumaFit, etiqueten a Deporte UNAM y el hashtag con el nombre de su equipo. Si ustedes no lo ponen adecuadamente, entonces a la hora de la búsqueda que pongamos así ahí por hashtag el equipo Totenbrot, no nos va a salir si ustedes lo hicieron con separaciones o no lo escribieron igual así, todos. Hashtag reto PumaFit, porque me quiero, me cuido, porque soy la mejor, la más bonita y somos el mejor equipo, no nos va a salir. O sea, está bien que pongan todos esos hashtags si quieren, pero pongan solito hashtag reto PumaFit, hashtag y así todos los demás que quieran. ¿Sabes? Hola César, ¿cómo sigue esa pata? Digo, esa rodilla. Hola Pablo, hola Maléfica, hola Marco. Hola, Polo, ¿cómo estás? Ayer fue cumpleaños. Hola, maestra Mariana. Hola, Chío. Muy bien, equipo Dinamita Maravilla. Lo que dice mi chaca. Sas, acuérdense que el cáncer de mama es de las principales causas de mortalidad en México y no solo afecta a mujeres, sino también a hombres. Entonces es importante que se chequen, que no lo dejen para otro día, que se autoexploren y que si ven alguna irregularidad en su pecho, pues vayan con un médico especialista para que les diga qué es lo que sigue. Justamente. De hecho, ayer acaba de sacar la UNAM, un estudio, una opinión de una científica donde justamente en algún momento se me empezaron a subir muchas cosas a las redes sociales de que si los desodorantes y antitranspirantes causaban y eran factor de riesgo para el cáncer de mama, y hay estudios donde dicen que sí, otros que no, otros que sí, otros que no, y justamente esta doctora de la UNAM dice que sí, no importa si usas o no usas, si te pones limón o lo que sea, lo que necesitamos cuidar son nuestros hábitos de alimentación, de cuidados, de prevención, de ejercicio, de sueño, que con esas cosas, no importa si usas o no antitranspirante, desodorante o lo que tú estés acostumbrada o acostumbrado a usar, mientras esos factores los cuides, disminuyes el riesgo de que tengas cáncer de mama. ¡Sas! Eso es. Bueno, lo que dijo la Miss. Va, entonces, hola Mari, hola porristas, los más chiditos, equipo Dinamita Maravilla, hola Dianita, hola Rafa. Exacto, hashtag todo lo que se me ocurra, no. Luego, hola Karina, los huerfanitos, Fantastic Four, gorditos y bonitos, asuelotes. Hola Minerva, ¿cómo estás? Hola Pandasaurio, Michipumas Extreme, hola. Hola Miguelito, es Forever Power, ¿no? El de ellos. Forever Power. Este también es un nombre muy grande, Forever Power, Forever Strong. Ahí lo dejamos. Cacahuates Asesinos, Chipocles Presentes, super. Hola Ken. Dale, saludos a todos, vamos a empezar a... ¿Cómo están, ¿Ya no, qué les duele? A mí no me duele nada, pero aquí, por ejemplo, a nuestro staff le duele el corazón. Ay. Yo no sabía eso. Sale, pero a mí me duelen mis brazos, ahora sí me duelen mis brazos, porque es el tercer día, como ayer les dijo la Miss, puede ser que hoy sientan más en sus hombritos, sus bracitos. Sí, ya como que sus piernas se han ido relajando un poquito y ahorita... Para peinarlos fue como... Dije, ¿por qué se me ocurrió hacerme trenza hoy? ¡Sas! Ya. Hola, Capi. Entonces, el equipo de los intrépidos. Vamos a empezar a calentar. Sí. ¿Necesitan hoy su cuerpo escultural? Y ya. Su agua, toalla. Y si quieren, puede necesitar un tapetito, una toalla, un cojincito, algo donde se puedan hincar y que pues esté ahí mullidito y no les lastime sus rodillitas. Y ya, ¿verdad, Miss? Sí. Vamos a trabajar el día de hoy.
planchas con isométricos. Entonces, lo más importante, lo más fuerte serán las planchas y los isométricos serán como nuestros descansos activos. Trabajaremos 10 ejercicios, cada ejercicio 30 segundos de plancha, 20 con cada estación, 30 segundos de plancha, 20 de isométrico y 30 segundos de la misma plancha y listo, así, 10 ejercicios, dos veces todos los ejercicios. Y ya, con muchas ganas. Vale. ¡Sas! DJ. DJ. Acuérdense que hoy es viernes, ¿no? Gracias. Hoy es viernes y mañana todavía, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde por la página de PumaFit vamos a estar transmitiendo otra clase, otra sesión, y mañana a las 12 del día cerraremos con el reto PumaFit contra el cáncer de mama. Todavía pueden subir quienes no han subido nada y han preferido guardar todas sus evidencias para el final, pueden subirlas hasta las 8 de la noche, es la hora límite, para que nos compartan sus GIFs y sus capturas de pantalla de su aplicación con los registros de tiempo y estas cosas. Y ya, ¿sabes? Va. Empezamos a calentar un poquito para que los brazos ya no nos duelan tanto. Subimos y bajamos. Ya, sube los hombros. Y el circulito es al frente. Uno, dos, a mí también me duelen las alas. ¿Ustedes no? Cinco, cierro atrás. Nueve, hacia atrás. Uno, dos, saludos a nuestro staff. Acuérdense, saludos también. Seis, siete, ratito. Ya, ¿quién está con nosotros? Freddy. Sas, ahora, un brazo arriba y uno abajo, alternados. Ahora, hasta donde puedas. También no digas, es que me duele del... ¿Qué día hicimos? ¿Miércoles? El miércoles, entonces mejor no subo, ¿no? Ahorita lo hago, no me las veo. Ahorita mover estos los bracitos y que se calienten hará que se nos pase un poquito el dolor. Acuérdense, también tienen que ir identificando si es la primera vez que hacemos mucho ejercicio. Ir identificando, escuchando a su cuerpo, cómo te duele cuando haces ejercicio y cómo te duele cuando tienes alguna lesión. No es el mismo dolor, aunque no sea. El dolor de ejercicio es como muy particular. ¿Cómo podemos explicarlo? Como de muerte, pero... ¿Cómo eres? ¿Estás muriendo? Como que mueres, pero no mueres tanto del dolor, sino como que pesa, como que pudieras coloquialmente decir, ay, tengo como una bola, justo porque tus músculos están... ¿Cambio a mí? Pensé que ibas a platicar con esto. Como que sientes... Como si estuvieran hechos nudos tus círculos grandes. ¡Uy! Sí, así se siente mi... ¡Dale! Pero ahí estaba la maestra Mariana diciendo, ¡qué fácil! No sé cómo. Y uno ahí haciendo el brazo. Agarrando las pesas la maestra Lorena de 10. ¡Hacia atrás! ¡Dale! Dale. Hoy vamos a hacer planchas. La plancha es un ejercicio muy completo, de lado a lado, en el cual se trabaja casi todos los grupos musculares, ¿cierto, Miss? Sí, trabajamos piernas, cuádriceps, nalgas, abdomen, hombros, femorales, frente y atrás. Lumbares, espalda, espalda alta, hombros. ¿Cómo están sus cuadros de aquel? ¿Bien, amigos? Sí. Oye, ya, ya tengo más colchoncito. El bracito ese que no me deja decir la marca. No, yo sí. Tranquilo, tranquilo. Ay, que me da bien rico.
con chocolate. O no, si son ricos, la verdad. Oigan, pues este fin de semana, mañana, tenemos fin de mes y luna llena, entonces va a estar al frente. Entonces, está perfecto si van a hacer su disfraz ahí en casa. Disfrácense para recibir al nuevo mes con todo y luna llena. Eviten ir a Halloween y fiestas y así, eviten reunirse, sigamos cuidando, seamos responsables tanto con nosotros como con los como con nosotros. Ya, tenemos que... Estaba viendo en el Facebook, así una persona que preguntaba, ¿este año se puede salir a Halloween y a pedir calaverita? Y que le contestaban, pues sí, pero el siguiente año pues te pondremos tu prenda. Sí, evitemos salir. Parece chiste, pero es anécdota. También hay una noticia en la Gustavo Madero haciendo un toquín y todavía sacan el video ahí de, con sonidero y todo, sacan ahí el video de la gente negociando con las autoridades, bueno, las autoridades negociando con el sonidero, que una hora más, que no sé qué. No hagan eso, por favor, si ya se habían contagiado, pues ya qué. No, no, no. Irresponsabilidad total. Seamos responsables con todos. Para subir los brazos. ¿Está mis? Ya no se sienten igual así los brazos de... Dale, metralleta. Ya se puede mover con facilidad. La metralleta es en puntas, bajando la posición. Ya estamos apretando el abdomen. Nuestra espalda está derecha. No estamos todos guangos haciendo metralleta arriba. Movemos rápido esos pies. Un movimiento de hombro. Metralleta aventurera, si quieres. Podemos hacer. Haz ahora al frente. Arriba. Dale, dale. Uno al frente y uno arriba. Y alternamos. Ahora uno de lado y uno arriba. Dale, dale. No me estoy poniendo muy bien esto, yo no sé por qué no coordina el zumba. Yo sé, no sé. ¿Cómo están? ¡Bien! Saludos a los Kimifit, a las Guerreras Chinas, los Fosfofosfo, a Rocket, a Inventar, equipo de inventario, Habana, Arca y compañía, a las YouTube Furiosas, a mi Chipumas Extreme, a Pollitos de Colores, de la Zaragón, a los Chipocles, a los Bolilioenés de León, a los ajolotes, a Fort Fitma, a frijoleros colombo mexicanos, a gorditos y bonitos. A eso ya lo sabemos en lugar. Hola Tete, que les duele todo, a Joe les duele todo, a Karina también les duele todo, vino equipo, hola el equipo de la maestra Marce, el rompedor, eso, yo sé tiempo límite para cubrir los 10 minutos eso hasta que acabe la clase del sábado. Exacto, no, bueno, o sea, tú tienes hasta las 8 de la noche para subir evidencia. Si después de la clase de las 12 del sábado todavía te vas a hacer bici estática o a correr o vas a hacer aeróbicos o vas a hacer Muay Thai en tu caso, Pablo, pues entonces si te da tiempo de subirlo de 7 y media de la noche a 8, tienes, vas a hacer ejercicio toda la tarde y tu tiempo límite es 7 y media, pues media hora tendrás que subir todo. Pero si lo subes después, pues eso ya no contará. Los Estramotobuenos, hola. Guerrera China, ya que lo curioso es rompedor. Super, hola coach, hola Isabela, ¿cómo estás? Hola Elisa. A los equipos del grupo de porras y animación, los Dinamita Maravilla que ya estuvieron ahí, los Light Night Bolts, los Fitness, los más chiditos que han estado ahí con todo. Es que sí está bien largo el nombre de tu equipo, Maxita. Los Forever. Fin. Exacto. Al fin es el único. No es el único que empezó con Forever y tiene Forever. Los Forever, ok, va. Entonces, vamos a empezar con las planchas.
calentado bien nuestros bracitos. Yo digo que sí, a mí me duele, como hace rato. A mí sí. Sale, apúrense, 30 segundos de plancha, 20 segundos de un isométrico de pierna y 30 segundos otra vez de plancha. Plancha alta, acuérdense, todas las planchas tienes que alinear tus hombros, tus codos y tus muñecas alineadas, la pompa no está arriba, no está abajo, sale, estoy derechito, derechita desde los talones hasta el cuello y ahí voy a cruzar pierna por atrás y regreso. Esto no implica que entonces alces la pompa, no es ahí y cruzo. Tienen que estar derechitos y ahí cruzar por atrás y regresar. Cruzo al otro lado y regreso, ¿vale? Y el isométrico es una sentadilla. ¿Qué son los isométricos, mis? Isométrico, iso, igual, y así ya les había hablado de la clase de etimologías de la pierna. Muy bien. Bueno, entonces, quiere decir que vamos a mantener la posición. Las rodillas no van a cruzar, a rebasar la punta del pie, la nacha, no es cierto, la cadera está echada para atrás, no saco la cola del pato, mete el pubis, dos para la derecha, tu pecho afuera, sonrisa 16, y ya, sas. No, entonces, no es igual que la 4, sí la hiciste. Entonces, ya estás esperando. 30 segundos de la plancha alta cruzando la pierna por atrás, 20 segundos del isométrico, y 30 volvemos a hacer esa misma plancha. Ese es el primer ejercicio. ¿Listos? La presentación. ¿Listas? Pues sí. 3, 2, 1, sale. Con cuidado, cruza. Si eso todavía está muy difícil, mantén la plancha entonces. Tira tu cadera, con cuidado. No tiene que ser rápido, controla el movimiento. Si eso aún está muy difícil, puedes hacerlo en una superficie que te dé altura, ¿verdad? Aquí lo haces. Dale, 5 segundos más. 3, 2, 1, arriba. Vamos arriba. Sentadilla. Y hacemos la sentadilla. Ahora acuérdate, no estés compensando con tu cadera, no estés moviendo tus rodillas. Controla. Si empiezas a sentir molestia en las lumbares, quiere decir que estás sacando la cola del pato. 5, mete el pubis. 2, 1, otra vez plancha. Dale, 10 segundos. Dale, aprieta, tú puedes, Pumas, dale. Tiempo. Ay, qué fácil, qué fácil. Siguiente. Vamos a hacer una araña. Ya lo pensé bien. Vamos a cambiar ese ejercicio por Savasana. Ya lo pensé bien. Savasana, ejercicio de yoga, muy bonito. Lo vamos a hacer al final. Araña, quédense manos, pies cerca de las manos. Ahora sí alzo la cadera. Y ahí voy a hacer. Voy a levantar una pierna. Voy a mantener una pierna levantada, ¿sabes? Cuando yo eche la pierna hacia un lado, voy a bajar mi cadera y voy a hacer una lagartija. Si está claro, ahí estoy en araña, pierna estirada. Voy a llevar mi pierna hacia afuera, voy a bajar la cadera y hago una lagartija. ¡Sí! Perfecto. Si esto está muy difícil, ¿sí? Entonces lo hacemos aquí. Aquí levanto, bajo pie al piso, recargo rodilla en el piso y hago la lagartija y vuelvo arriba. ¿Sí? ¡Sí! ¿Listo? 3, ¿listas? 2, yo voy a hacer Savasana. 1, el isométrico, desplante. Acuérdense. Abro piernas, rodilla de adelante no rebasa punta del pie, la rodilla de atrás intenta llegar lo más que pueda hasta el piso, espalda derecha, sonrisa número 16, y bonitos, ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Araña, pierna arriba, llevo la pierna a un lado, bajo la patita, y regreso.
piernas. Abro. Bajo. Dale. Cinco. Tiempo. Siguiente. Aquí es donde necesitas tu tapetito, toallita o lo que tengas. Un cojín también, una almohada, si quieres, para ponerlas en tus empeines. Ok, vamos a apoyar nuestras manos en el piso, vamos a apoyar también nuestras rodillas y vamos a intentar elevar nuestra cadera, curveando nuestra espalda como si fuéramos un gatito. Un gato de Halloween, ahora. Gato de Halloween. Y terminaremos apoyados sobre las manos y en los empeines y bajamos. Esto es. Vamos a hacer esto. ¿Cómo te crees? ¿Sí? Subo. Y derecho. ¿Sí o no? ¡Sí! Y el isométrico es la otra pierna, o sea, nosotros la derecha, si quisieron con nosotros. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, y sale. Ay, me traje el tren, mira. Ahora, cuando estén hincados, no saquen la cola de pato. Todo el tiempo su espalda está derechita. No hago esto porque me va a empezar a doler la espalda, ¿ok? 5. 5. ¿Y si tengo la uña enterrada, Luis? ¡Tiempo! Pues ya, se la terminas de enterrar y ya luego van al podólogo para que se la saque bien. Dale. Si necesitas agarrarte de algo, lo hago. Si no puedo bajar tanto, hasta donde pueda bajar la cuerda que escuche tu cuerpo. Ahora, no dirán, ay, me dijo que hasta aquí, porque hasta aquí puedo bajar. Si no tienes ninguna lesión, exígete y baja. ¡Cambio! Acuérdate, apoya tus empeines y sube tu cadera lo más que puedas. Regresas al piso y otra vez. Hacia arriba y hacia abajo. 5. Tiempo. Siguiente. Plancha baja. Mira. Estamos en plancha baja, apoyados en antebrazos. Acuérdate, estás derechito, derechito desde tus hombros y hasta tus talones. La cadera no se sube ni se cae. La diferencia ahora es que tus brazos estarán un poco más separados entre sí. Generalmente hacemos la plancha aquí, ahora lo vamos a separar acá. Y esto con la finalidad de que podamos bajar el pecho al piso intentando juntar nuestras alitas, nuestros homóplatos, por detrás de la espalda, sin que se nos caiga la cadera. Si ustedes no abren lo suficiente, nosotros no hay chance de que tu cuerpo entre entre tus brazos, ¿vale? Y el isométrico, correré acá, es una silla, ahí, apoyados, la espalda bien apoyada, tu cabeza, tu cuello relajado. Imagínense que estoy bien recargada, ¿eh? Que se lo mueve la palma, es que esta pared no está fija. Pero imagínense que estoy, ustedes están bien recargadas en su cama, en su pared, exacto, se me olvidó la palabra. ¿Sale? Sí. Sus piernas van a estar a 90 grados, como si estuvieran sentados en una silla, ¿verdad? Sí. Listos, listas, 3, 2, 1, sale. Abro, bajo y subo. Esto no implica que entonces la cadera llega al piso. No, solo bajo el pecho y subo, derechito, derechita. 10 segundos.
5. Tiempo, arriba. A su silla. Ahí está mi Miss, recargada en esa pared que necesita ver, ¿verdad? Si no tienes nada donde recargar, sentadilla como yo. Relajados como el mango. 3, 2, 1, sale. ¡Alitas! Dale. Dale, junta las alas por detrás de la espalda. Tú puedes. 10 segundos. 5. Tiempo. ¿Cómo van? Ay, otra vez me hicieron la pared. Siguiente. ¡Ay, qué fácil! ¡Qué fácil! Siguiente. O sea, es una plancha alta. Como con una media cadena. Llevo mi rodilla al pecho y ya no la extiendo por completo. Chiquito, intento juntar mi rodilla al pecho y listo. Y el isométrico, sentadilla sumo. Acuérdate, tus puntas abiertas esta vez, las piernas separadas más allá de lo ancho de los hombros y bajo y mantengo. Ok, las rodillas tienen que ir a donde están las puntas de tus pies. Listo, lista. 3, 2, 1. ¡Sale! ¿Cuál era? Lo que hace la Miss por no hacerlo todo el tiempo completo. Fingir que no sabe. Dale, dale. Reto como a fit. 20-20 en contra del cáncer de mama. Importante, prevenir. Tener buenos hábitos, el ejercicio es uno de ellos. 5, 3, 2, 1, cambio, sumo. Acuérdate, haz el cambio rápido, no te tardes 4 horas así. ¿Qué? Subiendo como oso panda, giras, respiro, no, rápido. Descanso entre estaciones. ¡Cambio! La otra pierna. Espalda derecha. Diez segundos. Dale, solo son 30. Tiempo. Siguiente. Ok. Plancha lateral. Alta. Básica. Apoyados en la mano. Pies juntitos. Y ahí subo la cadera y listo. Esto está muy difícil. Puedes poner tus pies separados uno delante del otro. Si aún sigue difícil, o tienes alguna lesión en muñeca o hombro, puedes apoyarte en tu antebrazo. ¿Sabes? Y el isométrico. Bueno, no viene elocuente, ¿verdad? Sí. El isométrico. Ahí está, ahora sí, puente. Es una plancha inversa. Apoyando las manos, los dedos de las manos viendo hacia los pies y en los talones subo la cadera y ahí estamos derechitos, derechitos. ¡Sí! ¡Listo! ¡Lista! 3, 2, 1, sale. Si esto aún está muy difícil, acuérdense, todas las planchas las podemos hacer recargadas o recargadas en alto, en alto. ¿En alto? En alto. Saludos. Saludos a Aldo, la de Guevara. Con una inclinación. Ahí estoy igual trabajando, es el paso anterior a estar así como está la Miss. 5, pues ya termina Miss. 3, 2, 1, pues ya. Y yo soy la que... ¡Cuatro! ¡Fuerte! La que no hace el giro rápido. ¡Uy! Ustedes sigan, amigos. No manches. ¿Eh? 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 Dale. 5 segundos. Ah, mis bíceps, amigo.
¡Cambio! ¡Vale! ¡El otro lado! Medita. Evita que tu cadera se vaya para atrás. Derechitas, derechitos. Sube la cadera, apriete el abdomen y alinea tu cuerpo. 5. Tiempo. Qué fácil. Qué fácil. Siguiente. Hoy no van a salir esos números del teleprompter. Vamos, seguimos en el 3. Va. Ok. Estoy en plancha alta. Y de ahí voy a ir a plancha baja. Ahora lo podemos hacer de dos maneras, así como lo está haciendo la Miss, por pasos, o intentar hacerlo simultáneo con cuidado sin mover las manos. Pita, ese es el ejercicio de plancha y el ejercicio isométrico es derechitas, derechitos con el abdomen contraído. Ahí elevo la pierna. Y listo. Ahora vean dónde tiene la pierna la Miss. No la tiene aquí abajo, es completamente en 90 grados con respecto a la otra, paralela al piso, la punta hacia su cara suya de ustedes y ya, lo que sube la pierna no baja el tronco. Listo, lista, se pueden agarrar de algo si lo requieren. 3, 2, 1, ¡sale! Bajo, sube, o simultáneo como lo está haciendo la Miss. Que el chiste es que la cadera no esté ni girando ni subiendo. 3, 2, 1, cambio, arriba, ahí está el truco. Flexionas la pierna de ahí, extiendes y subes, controla, equilibra, aprieta el chamorro, 5, la nalga, tu espalda, el abdomen, sube, ¡ah! Cambio, otra vez, plancha, plancha alta, plancha baja. Moviendo para todos lados. Y el isométrico, pues la otra pierna, ¿verdad? Ay, enséñanos cómo es mi. Ya se me olvidó. Lo que no hace por ganar tiempo de nada, porque estamos descansando un ratito. Otra pasa. Ay, ya me acordé cuál es. Ah, bueno. Listo, lista. 3, 2, 1, sale. Entonces ahora sí, subo y bajo cadera. Todas estas las puedes hacer en un área que tenga inclinación, todas. Solo mantén el mismo principio. Derechita, que no se te vaya la cadera hacia atrás. 5, 2, 1, cambio, arriba. Arriba. Aprieta, tú puedes. 10 segundos. Tiempo. El otro lado. Dale, haz el cambio rápido. Ajá. Sí. 10.
¡Listo! ¡Tiempo! Ya con eso, ya. Ya vamos a inhalar y exhalar. Va. Quiero decir que la maestra está así con esa cara de preocupación porque no se, se nos borró la estación. No, no se nos borró. No se nos borró, no. La Miss con sus manotas, que es la ancha baja. Aquí lo que veo. La ancha baja. Va, ni en mis clases de paleografía tuve que descifrar estas cosas. Estoy en antebrazos y giro la cadera de lado a lado intentando que mis huesitos de la cadera toquen el piso sin que cuando yo vaya en el centro mi cadera se suba. Y el isométrico, ahí, en 6 puntos primero, luego elevo una pierna lateral y mantengo, trabajamos una ancha ahí también. Los que hicieron la clase de ayer conmigo, trabajamos algo similar de ancha. Sale. Si les duele, ¿listos? Se les va a quitar su 3, 2, 1, ¡dale! Disculpen ese escape de moto rara. Son efectos de la producción de sonido. 10 segundos. 5. Cada tiempo digo. ¿Qué cambio? ¿Ves? Ah. Misma atención, casi más que los pumajiteros. 5. Cambio. Otra vez, quiero cadera. Dale, sigan, sigan. Fíjense cómo la misma porque está en el centro, entonces sube la cadera o la baja. Siempre está alineado todo su cuerpo, ¿ok? 10 segundos. 5. Tiempo. Última. Acuérdense, pies y manos juntas, ligeramente entre sí, cadera hacia el techo y luego vamos a cobra. ¿Ok? Trabajamos con el abdomen para mantener y que no se nos vaya este piso la cadera. ¿Ok? Y con la parte posterior de la pierna para subir. Y la otra pierna, el isométrico, la otra pierna. ¿Listo? ¿Se me está sudando de pierna? ¿Eh? 3. ¡Vamos! ¿Humedad en el ambiente? ¡Sale! Te lo juro. ¡Dale! ¿Qué era? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Si ustedes ya son muy pros, pues la pueden hacer así como de la... ¿Magic Mike? ¡Oh! ¡Oh! Así, exacto. Así como lo está haciendo la misma. Ponen cara de soy sexy, no puedo salir. No puedo poner cara de soy sexy. Espectacular esta. 5. Tiempo. El otro pie, la otra pierna. Bueno, yo esa la voy a hacer arriba. ¿Qué les parece? También la pueden hacer arriba, exacto. Punta del pie viendo hacia ustedes. ¡Cambio! ¿Qué? Ah, oh. Dale, es la última. Son los últimos 10 segundos. ¡Tiempo! Oye, ¿cómo vamos? Por fin. Tomen agua. Inhalen y exhalen. La mesa saben que es bien exagerada. Todavía no empezamos, ya está tomando agua.
Vamos a la mitad. Ya está llorando. ¿Cómo están? ¿Cómo están, sirenitos? ¿Cómo están, planificadores? Solidarizo con nuestros amiguitos puntiteros. Hola, sirenitos. Miguelito, Neftalí nos dijo que hoy iba a estar aquí. Eso nos dijo. Porque dijo Sofi, yo no vengo, pero les dejo a Neftalí. Neftalí, sí, sí. Puede ser. Los más chiditos, eso. Hola Manolo de medicina. Hola Rosa, hola Sheila. A darle ultipit, eso es. Sudando a mil, yo también, pero no está como tan para que estemos sudando así, ¿no? Pues hoy somos nosotras, o el estudio y las luces, sí. Súper. Sí hace calor, ¿no? Va, hoy hoy está más nublado, de hecho, que otros días. Ya se la aprendieron, acuérdense. Ahorita ya solamente vamos a descansar menos tiempo entre estaciones, va a ser un poquito más fluido, ya no nos vamos a detener tanto en la técnica y haremos la segunda vuelta, ¿sale? ¡Sí! ¡Sas! Ay, desaparece. ¿Hay cambios? No. ¿Ninguno? No. Porque ya hicimos los cambios en las otras, ¿cierto? Sí. Entonces, pues ya, a darle equipos. Ya casi recta final del reto como así. ¿Tú va? Dale, a terminarlo. Ya empezamos. Ya nos faltan 2 días. Ya, en 2 días, sí, en 2 días. Sale, empezamos. Plancha, cruza pierna por atrás, con sentadilla. Listos, listas. 3, 2, 1, sale. Descanso.
el otro desplante. Ay, me sale un poquito. Ah, no, ya estoy desvariando del cansancio. 3, 2, 1, sale. Sale, gatito de Halloween, acuérdense. Sobre empeines. Ahí, encorvo y regreso. Dale. Ya traigo mi tapete integrado. 3, 2, 1, cambio. Ahora sí, la otra pieza para el desplante. Thank you.
Acuérdense que todas las planchas las pueden hacer en una superficie, si es que todavía no estamos tan fuertes, si es que estamos regresando, recuperándonos de una lesión. 5. Cambio. Arriba cadera. Cambio. El otro lado. Dale, dale. Tú puedes, tú puedes. Cambio.
Acuérdate, de pie. O como yo, en 6 puntos. 5. 3, 2, 1. Cambio. Dale. Tú puedes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Murieron así como yo? Sí. Yo también ya me cansé, Lau. Hola Esther, hola Saraí. Halloween Fit, eso. Hola Sofi. Los fitness. Súper. ¿Cómo se sienten? Tomen agua. Si es que hicieron los arcos en la mañana con la maestra Charo de gimnasia, también sus hombros ahorita ya están un poquito cansadones. Es que está cañón esa misa, la verdad. ¿Subí a hacer arcos? No, bueno. Sí, sí. Sí, la vi. Yo quiero ser como ella cuando sea joven. ¡Sas! Vamos a estirar. Hoy no vamos a jugar porque tenemos clase al rato. Y porque todavía mañana y porque ya se va a estar con todo el punch, ¿sabes? Entonces vamos a estirar más que nada. Sí, básicamente eso. Super Miguelito, es que tú también estás muy mamey, así que esto seguro es como papita para ti. Me tomo de una pared o de un muro, de un pilar, de lo que sea, de mi hermanito, de mi hermanita, de mi mamá, del librero. Pulgar hacia arriba y giro. Cambio. El otro brazo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Muertos! Yo también. Acuérdense, para quien nos sintonizó tarde. Cambio. El día de hoy. Entrelazo manos. Arriba. Y de puntitas intento tocar el techo, perdón, Miss. Es importante que anoten adecuadamente el hashtag RetoPumaFit. Aparte, etiqueten a Deporte Unam y aparte pongan el hashtag con el nombre de su equipo
Porque si lo ponen todo junto, entonces bajo talones y en esa posición, espalda derecha y estiro hacia adelante. Es complicado rastrearlos. Me suelto y voy hacia abajo, una mano a cada punta. Acuérdate hasta donde llegues, pero que tus piernas no se flexionen, que mantengan, se mantengan estiradas. Si llego aquí, bueno, está bien. Si llego más abajo, también está bien. Junto piernas en esa posición donde estoy, flexiono las rodillas y me abrazo y llevo mi frente a las rodillas para estirar mi espalda. Me suelto, lento, espalda en curva, voy subiendo. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez, inhalo. Más profundo. ¿Podemos inhalar sin subir los brazos, Miss? No. Exhalo. Así se te quita el dolor. Última vez, más profundo, inhalo. Guardo, llévense de cosas bonitas, de amor. Y exhalo. Dense un aplauso, Tomás Tomatiteros. ¡Chao! Bien, equipos, con todo. Acuérdense que mañana cerramos el reto Pumafit y a las 5 por la página de Pumafit Clase. Sigan la programación de Deporte UNAM. Gracias por conectarse con nosotros. Seamos las personas. Si no tienen que salir, quédense en casa. Si tienen que salir, usen cubrebocas. Nos vemos mañana. Reto Pumafit por el cáncer de mama. Bye.